soy Paola Rueda López y este es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Hoy les traigo un tema maravilloso y tiene que ver con ese trabajo en equipo. ¿Recuerdan en el libro de la selva cómo Mowgli crece criado por una manada de lobos? Pues bien, ese nombre precisamente, manada, es el que se le da a las personas de edades menores cuando están arrancando en el mundo scout, y precisamente hoy vamos a tenerlos aquí. Pero además les voy a hablar de la manada, de esa en la que los caballos específicamente entienden que deben apoyarse. Nunca vemos un caballo solo, por lo general cuando están libres ellos siempre van en manada, así es que vamos a tener a una coach de caballos, porque nuestro tema hoy es el trabajo en equipo. Quédate, este es Mucho Más que Rosa. La pequeña ciudad de Henfield ocupa un lugar especial en la historia del movimiento Scout como el hogar de la tropa más antigua del mundo. Lo que pocos conocen es que esta tropa fue establecida por una mujer. Audrey Wade dirigía el club de hockey de la ciudad cuando su hermano regresó a casa desde África entusiasmado con un programa de entrenamiento para niños ideado por un compañero oficial que había conocido en el barco, Robert Baden-Powell. Inspirada, Audrey se dio cuenta de que el programa sería la manera perfecta de garantizar que los niños de Henfield estuvieran ocupados durante todo el año, en lugar de solo durante la temporada de hockey. Rápidamente se puso a trabajar. Y en el invierno de 1907, organizó las primeras reuniones en un taller de carpintería en la ciudad y basó las actividades del grupo en el Scouting for Boys, que se publicaba en los periódicos. Algunos consideran que el escultismo es una organización mayoritariamente masculina, pero Audrey Wade, Agnes Baden-Powell y muchas mujeres más se adelantaron para liderar grupos scout en los primeros años del movimiento y durante la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres fueron llamados a la batalla, asegurando no solo que la organización sobreviviera, sino que también prosperara. Fue el compromiso de Audrey y el de miles de otras mujeres como ella lo que aseguró el éxito del movimiento Scout durante la primera década de su existencia, estableciendo una base desde la cual la organización podría llegar a ser lo que es hoy, uno de los movimientos juveniles más importantes del mundo. Siempre lista. Ese es un mensaje que realmente nos invita a estar ahí presentes con toda la energía, con toda la alegría y sobre todo para ayudar. Esa filosofía Scout. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo está ligada con todo lo que es trabajo en equipo y también sororidad, mujer que apoya a mujer. Por eso me acompañan hoy aquí en estudio dos mujeres Scout, Cristina Rojo y Nicole Kalinowski. Bien pronunciado, ¿no? Bienvenidas y qué bueno tenerlas acá. Muchas gracias. Gracias. Comiéncenos contando inicialmente, Nicole, cómo es que llega a este mundo de los scouts, cómo es que su mamá tiene tanta incidencia ahí en esa historia. Bueno, yo entré en el movimiento desde muy chiquita. Me parece que el proceso desde uno estar en la manada, como nos mencionabas en un principio, es súper importante porque te empiezan a enseñar un montón de cosas dependiendo a tu edad. Nosotros nos dividimos por edades. En ese momento yo me encuentro en la comunidad, que somos los que tenemos de 15 a 18 años. ¿Cómo van escalando? Entonces, el primer nivel es manada. La manada, los chiquiticos. Perfecto. Ya después pasan a la tropa, que es lo que más se conoce, donde están todas las patrullas y tienen los banderines y eso es súper bonito. Ahí van desde los 11 hasta los 15. Ya después pasan a la comunidad, que es donde yo estoy en este momento, que vamos desde los 15 hasta los 18. Y ya después pasamos al clan, que es como ya la etapa mayor, la universitaria. Así ya todos están grandecitos, desde los 18 hasta los 23. Y ya luego se convierten en lo que es Isa, que es dirigentes. Isa, pues bienvenida. Muchas gracias. Y qué rico gracias. Saber que la mujer en el mundo scout
rompió el techo de cristal, llegan a esos cargos de liderazgo, realmente están moviendo, movilizando muchas personas. Cuéntanos un poco de ese trabajo en equipo que haces allá. Bueno, nosotras empezamos pidiendo los espacios, porque en 1912 una niña scout llegó y dijo, yo también quiero pertenecer, aprender lo que están haciendo los niños y quiero usar el uniforme. Entonces así entramos. Excelente. Sí, y ahora pues yo aprendí también pues como pequeña a trabajar con otras mujeres, a empatizar con ellas y sobre la sororidad. ¿Cuáles eran sus necesidades y cómo yo podía aportar desde mi papel representativo en la organización a abrirles espacios también, a que ellas colaboraran, a que aportaran desde sus profesiones? Y es que definitivamente dentro de esta filosofía de trabajo en equipo ha sido fundamental la llegada de la mujer, porque complementa ese trabajo que hacen por las comunidades y también de subsistencia, que es todo lo que uno llega a aprender en este movimiento Scout. Bueno, con respecto a lo del trabajo en equipo, es súper importante el rol de la mujer. Desde que entramos, nosotras podemos establecer un montón de como enlaces y comunicaciones, ¿cierto? Lo que lo hace mucho más fácil y práctico pues todo el trabajo que hacemos. Lo bonito es que la mujer acá logró llegar, como tú decías, hasta otro nivel. Tenemos una jefatura a nivel regional, nacional y mundial en el que se incluyen a las mujeres y deciden cosas y tienen un poder impresionante. Entonces acá se ve mucho como la igualdad, acá todas podemos hacer lo mismo, trabajar de la misma manera y creo que es un espacio muy bonito para que todas las mujeres que hay afuera, que se quieren expresar, que quieren hablar, ese es un espacio muy bonito para que todas vayan y digan yo también puedo, yo quiero participar. Y me llamó poderosamente la atención que conocí precisamente a ese grupo Scout en San Ignacio y me contaban que son el grupo que más trayectoria tiene en el país, más de 80 años. Incluso los jesuitas promueven este tipo de actividades porque entienden que van más allá de la educación formal que brinda el colegio y que complementa completamente. Háblenos un poco de ese complementar, cómo les complementa la vida al ser Scout. Pues nosotros a través de herramientas como el campismo, los nudos, en la vida al aire libre, los educamos en habilidades para la vida, en competencias, fortalecemos áreas como la espiritualidad, pero también la corporalidad, la creatividad, con el objetivo final de que sean personas realizadas y que además cumplan un papel constructivo en nuestra sociedad. La revista Forbes incluso resaltaba algunas de esas características que tienen las personas que han pasado por el movimiento Scout y que en definitiva se convierte a la hora de elegir personas para la organización en competencias fundamentales. Háblenos un poco de eso y por qué uno diría es que realmente si yo quiero que mis hijos, mis hijas tengan un desempeño superior, debo pensar en una formación un poco más holística y en competencias como lo brinda los Scouts. Bueno, en los Scouts hablamos primero de cambiar nuestra visión de nuestra región acá solitos a un movimiento mundial. Entonces aprendes a trabajar primero con personas de todo el mundo, con todas las características, incluso es una de nuestras banderas en el mundo, ¿cierto? No tener diferencias con nadie y ser hermano de cualquier scout. Y además aprendemos cosas como la comunicación asertiva, la empatía por el otro, el trabajo en equipo, ¿cierto? Como yo puedo a partir de un objetivo común trabajar por el proyecto de vida de cada persona. Nicole, háblenos un poquito de cómo ustedes, cuando dicen es que no hay límites, somos hermanos y hermanas en todo el mundo, ¿usted ha podido vivir esa experiencia de estar en esos grandes campamentos? ¿Cómo son esos momentos de vida? Me parece muy bonito que lo menciones porque justo el año pasado hubo un Jamboree a nivel nacional, que es donde se reúnen todos los scouts del mundo. Entonces, dentro de la nota que vimos hace un momentico, habían mujeres de muchas partes del mundo. Eso es un lugar increíble donde puedes compartir con todos tus hermanos. Y lo bonito es que solamente al ser scout tú te sientes bienvenido, sientes que estás en una familia, como si te conocieras de toda la vida y hablas perfectamente de cualquier tema porque es como esa unión que tenemos entre todos, es súper bonito. Y es particular pues en la región porque la representación que ha salido de Medellín y de Antioquia ha sido mucho más de mujeres, han sido más las chicas que han participado que los chicos.
qué bueno, de verdad que estamos viendo que es un espacio maravilloso en el que se puede desarrollar todo ese potencial femenino y que hace parte de esas habilidades de la vida diaria, que en un comienzo la gente, pues 1900, estaban pensando, no, es que ahora ese movimiento es solamente para chicos, pues ya vemos que estas chicas, además de inteligentes, están desarrollando todas esas competencias que les permite ser unos mejores seres humanos. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Y es que precisamente hablando de sororidad y de trabajo en equipo, les tenemos este informe sobre la Unión de Ciudadanas de Colombia. En 1955 se fundó en Medellín la Asociación Profesional Femenina de Antioquia, integrada por aproximadamente 100 mujeres con diferentes profesiones, quienes se unieron para luchar por mejorar sus condiciones laborales. Ellas se dieron cuenta que eran profesionales, pero no eran ciudadanas. Dijo, ¿pero qué es esto tan raro? Nosotras somos ciudadanas, pero no podemos elegir, no podemos ser elegidas, no podemos ocupar cargos públicos, no podemos votar. Ante la inminencia del reconocimiento de los derechos de ciudadanía plena para la mujer en Colombia, en julio de 1957 las directivas de la AFPA se dieron a la tarea de crear una asociación femenina en donde pudieran ingresar todas las mujeres del país para promoverlas, capacitarlas como ciudadanas y adelantar las gestiones necesarias en defensa de sus derechos. Rosa Turizo ha sido o fue la mujer que en su momento con otras compañeras pues se organizaron para que la Unión de Ciudadanas hoy todavía cumpla 63 años. ¿Qué nos dio la Unión de Ciudadanas? Conciencia, conciencia ciudadana. Nos puso a pensar que nosotras éramos sujetas de derechos, porque no lo éramos. El 17 de noviembre de 1957 se fundó la Unión de Ciudadanas de Colombia en la ciudad de Medellín. Poco a poco se fue extendiendo a otras ciudades. Actualmente funcionan 10 seccionales en el país. La Unión de Ciudadanas de Colombia para mí ha sido la institución que me ha acompañado, me ha capacitado, ha sido mi familia, por la cual he aprendido y tengo mis bases y mis fundamentos pues para trabajar por la lucha que nos une hoy a la Unión de Ciudadanas de Colombia, que es por los derechos políticos, los derechos sociales y sobre todo la incidencia en los planes de desarrollo y en los programas para que se tenga en cuenta muchos aspectos que necesitamos cerrar esas brechas que hoy existen con las mujeres. Estás viendo Mucho Más que Rosa. La palabra sororidad se ha hecho cada vez más importante para comprender las relaciones entre las mujeres de la época actual. Se trata de un término que define un nuevo tipo de comportamiento femenino, el de la confraternidad de género. La palabra fue reconocida por la Real Academia Española el 21 de diciembre de 2018 bajo la definición de agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Una hermandad entre mujeres que se percibe entre sí desde la igualdad y el respeto, que rechaza la percepción de la mujer como objeto, que compite por la atención y la consideración en cada aspecto de su vida. No es una idea nueva. El feminismo promueve la sororidad desde hace más de 40 años. Desde los movimientos Me Too y Time's Up, cuyo objetivo es el apoyo legal y emocional a víctimas de acoso y abuso sexual, hasta el reconocimiento del trabajo y esfuerzo femenino en la meca del cine, la sororidad se ha convertido en un nuevo referente al momento de celebrar a la mujer actual. Para enfrentar los momentos de cambio, es hora de unir la fuerza femenina. Eso es sororidad.
dejar de ser rivales para convertirnos en amigas y apoyo. Definitivamente me encanta cuando abrimos ese lenguaje y pensamos no solamente en esas nuevas palabras, sino en lo que significan. Estamos hablando de sororidad, para que te vayas con una nueva palabra, y es ese mujeres realmente ayudando a otras mujeres. Pues para eso traigo a Diana Villa. Ella es consultora organizacional y además tuve el placer de conocerla cuando hicimos un tema de coaching de caballos, y ella me explicaba todo el tema de la manada. Pues bienvenida, Diana, qué rico tenerte acá. Pues Paola, feliz de estar aquí contigo, siempre con esa sonrisa tan bella y bueno y feliz. La palabra sororidad a mí me ha llegado siempre muy potente, porque la parte de sor, si lo sabes, es la hermandad entre mujeres. La fraternidad es esa hermandad, pero ya a nivel masculino. Entonces ahí empezamos a tener más identidad, más lo que significa estar como mujeres en un valor propio de la unión, de ayudarnos, de todo eso. Entonces la sororidad para nosotros es una ventana que a estar unidas para crecer más. Y precisamente cuando hablamos de estar unidos, tenemos mucho que aprender de ese reino animal. Usted sí que ha venido estudiando la temática. Metamos un poco ese concepto de manada. La manada, de por sí los seres humanos somos gregarios, es decir, somos tribales, de tribu, de agregarnos. Entonces la manada lleva una finalidad, que es cuidarnos. Los seres humanos no estaríamos, Paola, aquí si no nos hubiéramos cuidado, si no estuviéramos en manada. Y por ejemplo, que he venido trabajando con la parte de caballos, ese acompañamiento de ese animal hermoso que nos enseña tanto, es que ellos se cuidan, se protegen. Ahí es donde de pronto los hombres en épocas pasadas tenían una ventaja, se cuidaban mucho. Nosotros ahora ya estamos aprendiendo que el cuidarnos como manada, a pesar de estar los dos géneros, nos lleva a de verdad estar un poco más allá. Y es que definitivamente cuando hablamos de cuidarnos, es tejer esas redes incluso, es que puedas decirle en privado eso que viste de ese comportamiento, pero en público aplaudirlo y hacerlo visible, porque de alguna manera esa visibilidad entre mujeres va a permitir que se cambien esos estereotipos que nos han vendido desde, pues, desde digamos, hasta desde los juegos infantiles o desde las películas, esa Cruella de Vil, esas mujeres endemoniadas y que realmente quieren el mal de la humanidad. ¿Cómo cambiar esos estereotipos y cómo realmente eso debemos hacer algo para transformarlo? Es que, Paola, has tocado un tema espectacular. Si desde niñita nos están diciendo que somos princesas, que nos vamos a meter en un castillo con el príncipe y que todo tiene que estar súper bien y tenemos que ser muy bellas, lógicamente compramos eso. Y lo compramos y va avanzando el tiempo, entonces cualquiera que veamos ya va a ser una rival, ¿cierto? Porque puede ser más bella. Y entonces aparece Blancanieves con una madrastra bien mala. ¿Cómo y está parece? ¿Compitiendo de qué? Por la belleza. Entonces ahí es donde empezamos a desligarnos como género, que nos podemos ayudar y colaborar. A mí me dicen mucho en las organizaciones, ay, pero es que trabajar con mujeres es muy difícil porque es que son XY. Chico, un momento, esos son mitos, esos son de pronto estereotipos que han creado, pero eso no es real. No es las mujeres, muy bueno que cuando la próxima vez escuches eso digas, no son las mujeres, yo soy mujer y es muy rico trabajar conmigo. ¿Cuáles son esas características que hace que esa mujer o ese hombre, porque ahí no es un tema de género, es un tema de comportamiento? Totalmente, ¿no? Son los comportamientos y el saber que entre más nos ayudemos, más fortalezas. Mucha gente me dice, no, Diana, es que hay que hablar, por ejemplo, la parte de la sororidad, que es que hay que decir cuando nos está maltratando, cuando sí, pero también la parte buena. Completamente. Apoyarnos, cuando a ti te va bien, Paola, yo disfruto, yo gozo y yo te recomiendo con toda la tranquilidad y amor. ¿Pero por qué? Porque mi mente y mi alma está limpia de todas esas competencias que de pronto, como hablábamos, nos enseñaron. Entonces, cuando las mujeres, tanto la parte de los puntos de ayuda como la parte de lo bueno,
nos colaboramos, pues crecemos. Entonces vamos a poner una tarea. A Diana y a mí me encantan las tareas. Hemos trabajado juntas en diferentes momentos, nos hemos encontrado en la vida. Y una de esas tareas puede ser, hoy busca a 5 mujeres en las redes sociales o físicamente si las encuentras, pero ojalá públicamente. Uh-huh. Porque es que a veces le celebramos solamente en privado. Vamos a celebrarle, vamos a coger esas redes sociales y le destacamos algo más allá de cómo estás de bonita. Es muy importante estar bonita, sí, es muy importante. Pues si lo trabajamos, es uno de los aspectos. Pero qué tan importante es, qué tan inteligente, qué buen contenido hiciste, cómo te destacas de esta manera, cómo hacemos para que realmente esos piropos o esa admiración se puede ver reflejada de una manera distinta. Y de esa manera también le vamos enseñando al otro género cómo es que nos podemos relacionar mejor. Totalmente, Paola. Y las mujeres tenemos unas competencias divinas, igual que los hombres, pero cada género ha fortalecido competencias. Nosotras, por ejemplo, somos muy buenas para comunicarnos. Venimos desde las cuevas, cavernas, donde nos quedábamos ahí encerradas. ¿Y qué hacíamos todo el día? Hablar para ahuyentar las bestias. Entonces, este cuerpo calloso unió muy bien todo ese sistema de comunicación, entonces nos comunicamos muy bien. Fabuloso, comuniquémonos, hagamos del grupo, del equipo mejor, pero ovacionemos esa comunicación de la mujer. A nivel de empatía, las mujeres somos muy empáticas, porque la emocionalidad la tenemos siempre, a abrir pétalo, pues. Empatía, esa capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona, de entender su realidad. Totalmente. ¿Qué otra característica podemos destacar? Nosotras somos muy buenas para la cohesión, es decir, para unir tanto hombre como mujer. Se ha encontrado estudios muy fuertes, Paola, donde los equipos que están de los dos géneros, unidos con los dos géneros, son más fuertes y pueden subir en un 30% su productividad. Entonces, cuando una mujer hace parte de un equipo, inmediatamente hace que las cosas funcionen mejor. Mejora la parte emocional, somos muy emotivas y somos capaces de darlo a conocer. Cuando estamos tristes, alegres, somos alegres. El hombre de pronto es más pausado, ¿cierto? O de pronto no refleja porque como le enseñaron desde chiquito, que no puede llorar, que no puede expresar sus sentimientos. Entonces, tiene inhibida toda esa parte, mientras que la mujer se le nota. Total. Pues es completamente transparente. Está muy feliz o le está pasando algo. Total. No, Diana, de verdad que... Y hay una cosa muy linda. Sí. Cuando yo comprendí mucho la diferencia entre grupos y equipos, que era la conexión emocional. Tú tienes un equipo cuando tienes conexión y las mujeres somos buenísimas para eso. Entonces mira todo el abanico de competencias y cosas lindas que tenemos. Entonces imagínate trabajando juntas. No nos para nadie. Esto es nuestro programa de hoy dedicados a esas mujeres que apoyan a otras mujeres desde el concepto de sororidad y desde ese trabajo en equipo, que ya lo mirábamos con Diana, desde cómo el cerebro incluso está desarrollado para lograr ese potencial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. Este es Mucho Más que Rosa. Ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. ¿Cómo incentivar la sororidad? Evitando conversaciones donde se hable mal de otra mujer, evitando juzgar a otras mujeres, aprendiendo a identificar comentarios machistas, ayudando a tus hermanas, aprendiendo a escuchar, creyendo en tu poder y en el de las demás, evitando que nos pongan en contra, aceptando tu feminidad y todo lo que implica, aprendiendo a amarte. ¡Qué felicidad! Este programa es absolutamente maravilloso, un contenido que necesitamos realmente replicar. Por eso cuéntale a las personas que este programa existe, que se llama Mucho Más que Rosa y que además de salir aquí en Telemedellín, salimos también en el canal de YouTube, quedan los programas guardados en ese canal de Telemedellín. Así es que búscanos, busca el link y se lo compartes a otras mujeres. Este es Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales, con múltiples retos y oportunidades.